amigas y amigos, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Ochoa y yo sé que se han de estar preguntando, ¿esa no es la cocina de Carmen Ochoa? Pues sí, precisamente estoy en mi nueva cocina, tal y como el título lo dice, esta es mi nueva cocina. Estoy como niña con juguete nuevo, así de contenta porque tengo muchos proyectos en mente, muchas cosas. Sobre todo estoy muy contenta porque estoy a una semana de que mi hija se gradúe. Ya antes de que se gradúe, ella ya tiene un trabajo aquí para lo que se graduó, para trabajar aquí en Phoenix. Entonces, pues ella también se necesitaba quedar y como que yo también, como han visto, mi canal ha ido creciendo, creciendo y les doy las gracias a ustedes, a ti que me ves, que me regalas un like, que me miras todos los días, que me comentas, que me mandas bendiciones. ¡Mua! Gracias, para todos ustedes mis bendiciones también. Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, como ven, esta es mi nueva cocina. Ahorita les voy a grabar un poquito aquí alrededor, ¿verdad? Pero antes les quiero platicar muy rapidito que tengo muchos planes en mente. Quisiera como comenzar diciéndoles que voy a tomar una... me voy a tomar unas clases que son de 8 meses, es un curso de pastelería así profesional y estoy muy pero muy contenta porque voy a aprender más y así les voy a poder a ustedes enseñarles más. Yo les hacía los pasteles a mis hijos, a mis hijas, pero no, era como algo casero, algo así. Entonces todo lo del pan, todo eso me queda riquísimo, que de pastel de piña, de nuez, todo es así de naranja estilo México, yo lo sé hacer, pero lo que no sé hacer, y les soy sincera, es la decorada. Eso sí, lo de la decorada no se me da así como una profesional. Entonces para eso voy a tomar unas clasecitas porque hay veces que aquí mismo hay videos de YouTube de muchas profesionales que nos enseñan, pero no nos enseñan como cuando el pan no se nos infla, por qué no se infla, no nos enseñan esas técnicas de cuando vas comenzando, que vas empezando. No, hay muchas cosas que debemos, técnicas que debemos saber, y yo sé que todo eso voy a aprender y a través de este canal y de estos videos que yo hago se los voy a enseñar a ustedes, y de aquí voy a estarles haciendo muchísimas recetas. También he descubierto que aquí en Phoenix, aquí en esta ciudad tan grande, hay mucho latino, mi gente, mucha, ahora sí que muchos latinos, muchos de todos los países, no voy a especificar, de México no se diga. Muchísima gente, aquí hay potencial. Entonces también si aprendo bien a lo de la decorada, me gustaría vender pasteles, me gustaría aprender y a vender pasteles. También me gustaría en cumpleaños, si las personas me quieren contratar para hacer churros ahí calientitos en el party, en la fiesta, yo estarles haciendo los churros, o ya sea que quieran que les haga la birria, que quieran que les haga el pastel, unos churros, que quieran que les haga, qué sé yo, un pozole, un menudo, algo para su fiesta, que me quieran contratar, pues aquí estoy yo puesta, ¿verdad? Y pues de allí es donde Dios me lleve. Si después se extienden a ir a otras ciudades, a otros estados, y por qué no un día a mi México querido, ¿por qué no? O sea, el límite es la mente hasta donde tú quieres llegar, y yo quiero llegar muy lejos, claro, con la ayuda de todos ustedes, si ustedes me dan la oportunidad. Y de aquí les voy a estar compartiendo muchísimas, muchísimas, muchísimas recetas que yo sé que cada día van a quedar más contentas. Sobre todo aguas frescas, almíbares, que todavía me falta mucho para compartirles, esos jarabes, cosas que pueden vender desde casa, sobre todo, que pueden vender postres desde casa. Y para eso les voy a enseñar algo que me compré. Y para eso les quiero enseñar que me compré esta Kitchen Island. Es una batidora grande que yo también tengo, como ya me han visto, tengo una batidora chiquita blanca, pero es de las normales. Esta no, miren, esta como, esta se sostiene en el aire y esta es de 6 cuartos. Es decir, aproximadamente como, si no me equivoco, como 3 litros, algo así.
y pues es más potente, ¿verdad? Sobre todo la quiero para cuando me contraten, que quieran en una fiesta que les sirva churros, pues me gustaría, en la mía puedo batir hasta 6 tazas de harina de churros, para churros. En esta puedo, yo pienso que voy a poder batir algunas hasta 10 tazas de harina, o sea, mucho más, ¿verdad? Ya luego les hago un review para no hacerles muy largo este video, ¿verdad? Y pues así como les iba diciendo, estoy muy pero muy contenta, como pueden ver, yo creo que mi sonrisa lo dice todo, mi papá está mucho mejor, gracias a todas las personas que se preocuparon por mi papá, muchísimas, muchísimas gracias. Ok, y pues ahora sí paso a enseñarles la cocina. Ok, espero que les guste tanto como a mí. Muchísimas gracias por ver este video. Paso a enseñarles la cocina. Pues como pueden ver, miren, aquí empieza. Todavía me faltan algunas cosas que están por de aquel lado de arreglar. Y pues obviamente también aquí en la cocina. Me gusta mucho que tiene un horno de microondas súper grande. Ups, ahí tengo todavía un sope que hace rato grabé sopes estilo Tecomán, por aquí encuentran la receta. Miren, tiene mucho mucho espacio, ahí tiene dos ventanotas, como pueden ver ahorita está oscuro, pueden ver afuera, pero está muy muy bonita. En el día, por medio de estas dos ventanas, entra mucho la claridad y eso me ayuda mucho para los videos. Miren, también aquí es una lavadora de trastes, que ya la tengo ahí con unos trastecillos. No los puse a lavar, nada más los puse a secar. Ahí me gusta que después de que lavo los trastes, me gusta guardarlos ahí. Casi normalmente no uso yo lavadora de trastes. No me gusta cómo deja los trastes a la hora de secarse. Pues como pueden ver, miren, esto es lo que me encanta, tiene mucho espacio, ya sea que quiera grabar aquí, ya sea que quiera grabar en este el lado de la barra del mostrador. Miren esta, qué grandota está también aquí, tiene mucho, mucho espacio. También me puedo grabar de aquel lado hacia acá por si quiero. Miren qué hermosa está la estufa, está como la de allá de mi pueblo donde yo vivo, así es más o menos igual, miren qué bonita, y tiene muchos cajones, muchos cajones para guardar, pues ahora sí que las cosas, está muy espaciosa, miren, ya he guardado unas cosas ahí, pero todavía me falta arreglar. Aquí también para arriba, miren, tiene, eso es lo que me gusta, que está muy, pero muy espaciosa. Tiene mucho campo para guardar, pues, de todo, platos, tazas, de todo lo que yo, pues, necesito, ¿verdad? Esta área de allí, en esta parte de aquí, pues, voy a guardar como todo tipo de moldes y trastes que necesito. Acá abajo también está súper amplio, miren. Tiene mucho campo, todavía ni siquiera he acomodado todo los trastes. Otra cosa que me encanta, que me encanta, que me encanta aquí es el piso de esta cocina. Se me hace como que disimula muy bien cuando no está trapeado. Pero me gusta trapear todos los días. Miren, el refrigerador. Hice sopes, ahí tengo una tapadera de trastes, miren, que lechuga, jitomate, allí de que hace rato hice sopes y ahí tengo todo guardado, miren, todavía no lo tengo muy bien organizado, como les digo, porque apenas tengo dos, tres días aquí. Esta parte de aquí, miren, esta parte de acá también me encanta este closet de aquí, me encanta, ¿por qué? Porque tiene mucho, pero mucho espacio, miren, para guardar, pues ahora sí que latas, que todavía me falta organizar, esa caja es de cominos, o todos los olores lo tengo en esa caja y todavía me falta organizarlo.
Como pueden ver, miren, eso es lo que más me encantó de esta cocina, que tiene mucho, pero mucho espacio. Así que sí fue buena idea rentar este espacio, porque tiene, pues, como les digo, tiene un cuartito más y eso nos ayuda, pues, bastante más para ahorita que está mi papá de visita aquí. Pues eso es todo básicamente. Espero que les haya gustado mi nueva cocina. Y desde aquí, ahora cuando me vean cocinar en una estufa negra, es porque estoy en mi nueva cocina. Y pues básicamente, pues esa fue mi cocina, que está muy bonita. Todavía no le compro cortinas. Apenas le voy a comprar cortinas para que se mire bonita, ¿verdad? Como les digo, a lo mejor debí haber esperado y haber puesto primero las cortinas, pero ya se las enseño en el final de un video de alguna receta que les haga. Pues nada, espero que les haya gustado mi nueva cocina tanto como a mí. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por darle play, no solamente a este video, sino a todos los demás. Pues ya saben, su amiga Carmen, que las quiere un montón.